Hello, my friend. Yes. Vaya, Pau. Y para los suscriptores también, que algunos van a decir, hey, ¿por qué es que pasó conmigo? Ajá. Va. En el video anterior. Ya, en el video anterior, vaya. Yo expliqué lo que donaron los hipotes, lo que puse yo y lo que donaron los suscriptores. Hasta ese en día, ese momento. Los integrantes del grupo. Uh-huh. Hasta ese día que se pagó en el hospital. Que es con lo que ya nos contamos nosotros, que ya se dejó en el hospital. Uh-huh. Y lo que sobraba, que lo tiene él. Ya lo tiene en mano. Ahora vamos, Pau, porque esto no se acaba, mira. No, esto no se acaba. No, todavía decir, no. Uh-huh. Ahora, el hospital ya está saldado. Ya los hermanos pusieron la otra parte, se saldó. Entonces, pero sabemos que vamos a necesitar recuperación. Ah, otra cosa que aquí, que ya le dije yo a ellos y ustedes saben. Ya le dije yo, el tiempo que estás afuera de trabajo, tu sueldo lo vas a tener. Ah, o sea, aparte de los nuevos. Vaya. Aparte, o sea. Sí, yo conozco en dietada también, va. Sí, también, es cierto. Sí, de verdad, pues. Sí, vaya. La cosa es de que el sueldo completo, lo que él gana, él no va a preocupar porque no, ay, ¿cómo le voy a hacer? Yo le dije. O sea que los 2.500, eso no es el hospital. Yo, no le preocupes por nada. Aparte de lo que yo puse para el hospital, aparte de eso, si va a estar 3 meses, o no sé cuánto le van a dar, 4 meses, lo que le den. 5 le van a dar de parada. Que le van a dar ya 3 meses y medio. Yo digo que 3 meses, pero no sé. Ahí va a evaluar el doctor. Pero, bueno. La cosa es que al tiempo que estés afuera, lo que el doctor diga y que vos te sintás, porque vos te vas a sentir también, aparte de eso, va a tener el sueldo, es decir, de eso no hay problema, para aclarando. Pero, para otros gastos, te va a servir lo que ahorita te vamos a decir. Para las curaciones. Para las curaciones y todo lo demás. Las idas al hospital. Sí, por eso. Pero igual ya le dije, el transporte ahí está, le dije yo. Yo te llevo, viejo. Ah, no, mejor vos solo, anda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, él... ¿Cómo acá? Es que... La muchacha está en su momento. Ah, la muchacha. Sí, no, quizás que... Es por la alegría que... A ver las bendiciones. Ah, no, es que eso es donde ve las bendiciones. Ahorita ya no está así por lo que le pasó, sino que... Es que como le va a dar el pago mensual que siempre. Imagínate que si recibimos bendiciones. Las emociones. Las emociones. Esta manera de estimular, le digo yo, porque la cosa es que uno se enferma también. Yo... No, pero ella... Pero lo de ella es alegría. Felicidad. Es que hay dos formas de... Hay dos formas de... Es entendible. Digamos, de llorar. Una es por sufrimiento y otra por alegría. Hay tres formas. Sí. Porque la otra es por rabia. No, ahí sí no. ¡Cuatro! ¡Cuatro! La cuarta es fingiendo. Oye, entonces, señor, mire. Entonces ella, al sentir la bendición de que ya todo pasó, de que aparte de que ya saldaron el hospital, se le entrega dinero y luego se le dice de que no se preocupe por la familia que va a tener su pago y todo eso, es una emoción que hace llorar. Entonces ella, eso es lo que, no es que esté llorando porque... Porque se sienta mal, ajá. Ahorita está llorando de felicidad. Sí, es un sentimiento, pero del bueno. Porque a mí me dejé llorar a mí cuando estaba viendo las cosas, estos bichos. Han aprendido, que han visto cómo soy yo y todo eso, y que el grupo se mantiene así por ahí. Yo siento bonito, pues. No, pero es que mira, Elmer, como lo decimos nosotros siempre, va que al César lo que es del César. Y vos sos una excelente persona. Y nosotros todos, cada uno de nosotros, todos ellos lo sabemos. Porque imagínate ahorita, por decirlo así, dijo aquel, Pavo va a tener su salario mientras esté así, indispuesto. Y vos lo haces de corazón, sabemos que lo haces de corazón. Sí. Y entonces también esas son las cosas que Dios bendice y aunque a veces tal vez nosotros nos portamos mal en algunos aspectos, pero
y has estado en cada momento con nosotros. Por ejemplo, siempre. Conmigo estuviste cuando yo tuve la necesidad de, cuando me acuerdo cuando Mono, que estaba en el hospital, cuando yo estuve en el hospital, has estado con nosotros, con cada uno. Entonces, y no es porque a vos te sobre, lo sabemos perfectamente, sino que lo que te sobra es corazón. Alguna chinche te picó cuando estaba chiquito y se tinchó, pero, o sea, sabemos que lo haces de corazón y se siente. Por lo mismo digo, y siempre voy a decir que sos una excelente persona como ser humano y como amigo. Así que Pablo lo está sintiendo ahora tal cual nosotros, y creo que la gente lo sabe, y el que habla pestes y a veces dice cosas, pues hay que cerrarte su calavera. Porque nosotros, porque estoy hablando con la Alma, que a la niña cuando la iban a operar, la Alma no tenía ese dinero para operar. Y el jefe se lo dio del dinero que él le iba a dar a ella por lo de los terrenos. Y era la casa. Ay, por cierto, me los debe todavía, yo los presté a este. No, pero lo que le quiero decir es que si el jefe no le hubiera dado ese dinero, no sé qué hubiera pasado. Sí, es probable que algo otra cosa hubiera pasado, pero como siempre decimos que Dios pone un ángel en el camino de cada persona, y creo que él es el que nos ha puesto a nosotros, y estamos muy agradecidos. Es de las personas que no es agarrada de lo material. ¿Sí? Y le arrancarse el corazón para darse. Eso es hacer cualquier cosa, ¿no? Para ayudar a alguien, no le vale, que sea después de su carro. Eso es que él lo deja hacer carro para ayudar a alguien. Hay personas que no están en el canal también. Exacto. Uno procura moldearse como jefe, pero como uno. Es más rebelde. Sí. Porque yo, desde que yo entré a trabajar al canal, yo como no me acuerdo a ayudar a mi con pleitista y medio. Fue reventado, pasaba la cara. Pero ya cuando entré a él, yo vi, empecé a ver el modo de él, que no le gustaba la mercadera. Incluso sí digo a ver la mercadera, pero realmente usted trato de evitármelo. Yo no le voy a que me diga mercadera, pero realmente veía que era bien calmado. Y dije yo, voy a tratar de irme haciendo como en él, pero uno no puede. Yo pensé que hubiera dicho que quería cambiar. No, pero es que Pavo, vaya, cuando, como eres el encargado, para los que no saben, Pavo es el encargado ahí, digamos, afuera. Le van a dar su puesto de tontún, pero no. En los trabajos de afuera, pues. Y de adentro también de la sede, va. Pero lo que cuando él entró, él sabe que yo los problemas, y ustedes saben también que a mí me pueden decir aquí en la cara, me pueden decir, te gané. Hice como yo quería, a mí me da lo mismo, pierdo. Prefiero perder, pero no meterte en polémica. No, yo gano más siendo así que ganar enemigos, ¿sí me entendés? A mí, bueno, ustedes saben que me han pasado cosas que allá en la casa y todo, allá arriba, y ya, está bueno. Está bueno, no pasa nada. ¿Seguimos siendo amigos? Sí, no pasa nada, me ganaron. Y me decían, algunos de por aquí me decían, no hombre, no sé. Y que yo no estoy perdiendo nada. Algunos de sí, por aquí. Porque fíjate que eso le pasaba a este que le llegaron a hacer el mal. Porque el mal le llegaron a hacer, va. Y al mes a buscarlo a él. Y él ahí estaba para él. Así es el mundo. Ahí él estaba, sí hombre, aquí está, yo le ayudo. ¿Y cómo somos? Pero eso es lo bonito, fíjate, es lo bonito, es al que te hace mal poderlo ayudar después. Ajá. Y eso es lo más bonito que se siente. Es lo que dice la Biblia. Es lo más bonito que se siente. Bueno, yo no sé cómo soy, va, porque a veces me dicen de ustedes o la gente, que a veces también dicen que soy algo bruto, va. Ah, pero, sí. No, sí, verdad, sí me lo han dicho, que soy así, va. No, pero así soy. No es que es bruto. Vos no, bruto. No, pero como la forma de pensar de diferentes personas. Vos lo que tenés es una manera diferente de ser, que tal vez no te gusta meterte en dilemas, pues, porque si a vos te pegan una ultrajada, a veces te quedas callado, y mientras cosas que mi amigo aquí no va a poder, yo no voy a poder, él no va a poder. Muchas veces me he quedado callado. Ya te he quedado callado. Cuando andabas afónico. No, hay muchas veces me he quedado callado. Está aprendiendo de Tuntún. Sí, vaya, solo el anel se queda callado. Es muy raro que me quede callado cuando me maltratan. Vaya, pero pues sí. Entonces. Yo me despenico. Ay, no, ya me dan ganas. Cuando Pablo llegó ayer, él lo que quiere decir que como sabía cómo era yo. Por ejemplo,
si se metían los tuncos ahí a la, y comían las cosas, me decían ellos, mire, le decimos a los dueños, que mira, le dije yo, nosotros somos los responsables, cerquemos bien que no se metan. Y la gente dice, déjalo, le digo yo, ni le digamos nada, así. Porque no, nosotros tenemos que ver cómo tenemos, porque no meten los animales. Hasta tres tareas de vida perdidas. Y pero no, ahí dejen los animales, les decía yo, y solo la gente, los dueños. Sí, solo dos nos comimos. Ajá. Sí. Y así, ¿vale? Y entonces, el Pablo lo que quiere decir, creo yo, es que aprendió a hacer así, a no, porque yo le decía, de ustedes depende, los que trabajan ahí, que la gente, cómo lo crea uno, porque a veces los trabajadores son los, digamos, uno tal vez no dice nada, no, y tal vez algunos trabajadores, ¿qué anda haciendo ahí? O algo así, va, digamos. Entonces les digo, y ustedes tienen que cuidar eso. Saludos a esos trabajadores. De cómo yo soy, pues, con la gente, porque si no, después imagínate que yo tal vez tranquilo y todo, y viene alguien y regaña a una gente porque anda agarrando leña o algo, van a decir que yo soy. Exacto. Ajá, que yo soy. Que vos mandás esa orden para acá. Entonces todo eso, creo que Pablo ha aprendido de todas esas cuestiones, man. Es que de lo bueno se aprende. Ajá. Y vos has estado como ejemplar para eso, pues. Sí. Yo creo que cada uno ha aprendido un poquito de cada cosa. Sí. El ser un poco desprendido. Sí. Porque también, como digo, vos te quitas el bocado de la boca porque otro lo tenga y no te importa. Ahí andás viendo cómo haces y siempre aruñás. Por lo menos ahorita con lo de Pavo, ahí está la reina empeñada en la cornucopia. La que no haga la cornucopia es un lugar de empeño. Es una caja de empeño, la tiene ya, así que... No, pero sí, de lo que acabas de decir vos, de jugarse las cosas, por eso dije, deja, créanme que yo sentí tan bonito el día, el sábado. Ese día sí, cuando vi cuántos había juntado ya entre todos, no, hombre. Qué bonito, dije yo. Sí, y digamos fíjate que no es tanto por el dinero. O sea, sí es bonito por el dinero también, pero me refiero a que al gesto. Lo más bonito, exacto, eso es lo que lo llena de emoción a uno. Pero es que quién no es... Démosle. O sea, imagínate cómo no hacerlo si vos ves el estado en el que él está. ¿Vos crees que él no prefiriera que estar sin un 5? No, pues claro. En vez de estar así. Sí, o sea, todos lo sabemos que prefiere estar sin un 5 unos 3 meses que estar así como está. Entonces nosotros no perdemos. Nosotros, o sea, estamos sanos, saludables. Mira estos bichos bien robustos, llenos de vida, cachetones, ¿ves? ¿Ves? Para que veas, ¿ves? Saludables y todo. ¿Y qué más importante que la salud? Miren, ahí está, ¿ves? Bien robusta la hipota, ¿ves? ¿Ves? Miren, pues. Entonces, para nosotros, digamos que, aunque pudiera ser, tal vez no tanto, digámoslo así, pero sabemos que lo hicimos de corazón. Y que le iba a servir en lo que a él estaba haciendo mucha falta, porque en ese momento no podían operarlo. Porque si no lo operaban era por el dinero, prácticamente. Yo ahí en el caso no importa, no me importa. Ajá. Lo importante es la voluntad con el que se da. Exacto. ¿No? Porque uno sabe que si una cobra es, esa cobra va a ayudar. Nosotros sí. Con alcancía vamos para la calle ya. Sí. Si no es mentira, y nosotros pensamos hasta en ir con alcancía. Ni le íbamos a pedir permiso. Sí, pero eso es la solidaridad de ustedes. Así se llama. Y acuerden que entre nosotros, pues, siempre hay gente que dice, no, esto para dejar aquí, siempre hay gente que. Sí. Aquí sí, puede gente no hacer pecado. Sí, no es diferente, ajá. Pero como decimos, cada quien es libre de pensar como quiera. Como quiera y juzgar las cosas, una vez en duda, sí. Sin saber. Sí, porque quien sabe todo y quien está al pendiente de todo es Dios. Entonces, hay gente que pueda opinar diferente, ya sea por envidia, ya sea por, no sé, por cualquier cosa, porque le caemos mal. Hemos juzgado, porque yo he juzgado a algunos que he visto que tal vez están haciendo algo y digo yo, este loco no me las hace a mí. Y tal vez es otra cosa, va. Pueda que... Como ser humano cometemos esos errores de juzgar, a ver. Saber. Sí. Entonces es entendible, va, que hay personas que sí pueden pensar diferente, así como nosotros hemos pensado diferente.
Sí, porque nosotros a veces juzgamos. Por ejemplo, yo a Tuntún cuando le veo con esos lentes así, el pose y todo, y su bombón en la boca, a mí mira, no sé qué, yo lo juzgo. Pero tal vez no es así, pueda que no haya llegado a eso. Entonces, en el otro video vas a hacerlo, porque este también se alargó. Sí, ajá. En otro video, pero Pablo, es que se emociona uno hablando de eso, ¿va? Que por eso, por la unión del grupo y todo eso, y sabemos nosotros cómo te sentís vos, y te deseamos una pronta recuperación, que estés mejor y que una Dios te vaya mejorando. Como no le gusta el carne. Tiene que comer. Hoy va a comer, ya va a ver. Sí. Quiere ver que ahí se va a componer de eso. Porque la vuelta la desea, miren. Ahorita ya se ahorita ya se botó y se le queda viendo la marico. Tranquilo, relajado. Paciencia, piojo, que la noche es larga. Vaya, entonces al regreso ahí. Va, al regreso también, van a ver ahí el otro video. Ahí hay una sorpresa, espérenla, así que. Así que ahí nos seguimos viendo en el otro video y regresamos.